Hola, muy buenas noches. Hoy estaba así caminando por la calle y alguien tiró una bolsa enorme. Por supuesto, no la vi. La bolsa era tan grande que se me enredó en los pies en todos lados. Era imposible sacártela. Era esa bolsa enorme de consorcio. Y yo nunca vi una bolsa tan grande en toda mi vida. Me tiró, yo soy enorme, me tiró al piso, me caí, no me podía levantar. Me había quedado ahí caído en el piso, no me podía levantar y un hombre de seguridad, un hombre muy amable, se lo agradecí un montón de veces porque fue el único que me dio una mano. Y la gente pasaba, ni bola, la gente, una frialdad única, ni bola. Vino uno de seguridad y me levantó porque yo no me podía levantar, se lo sigo agradeciendo, estoy muy agradecido porque si no me hubiera levantado él, hubiera tenido que llamar a alguien por teléfono para que me venga a levantar porque me dio un flor de golpe. Tengo toda la mano inflamada como si le hubiera dado piñas a la pared. Pero estoy bien, a pesar del golpe que me di, estoy bien. Quiero decir que las calles están un desastre. La gente le tira papeles, botellas, hay caca de perro, bolsas. Lo que estoy viendo es muchas bolsas. Y bueno, entonces le estoy diciendo a la gente que por favor no tiren bolsa porque hoy me caí yo por una de sus bolsas. Mañana se puede caer usted mismo por una de esas bolsas. O otra persona. Si se cae una mujer mayor, se rompe un hueso y tiene que ir corriendo al hospital. Yo porque soy joven no me pasó nada. Gracias a Dios no me pasó nada. Pero por favor, no usen la calle como un basurero. No tiren las bolsas. Porque como dije antes, hoy me caí yo. Mañana se puede caer usted o una persona mayor, un chiquito. No hay que tirar cosas en el piso, y menos en la vía pública, porque uno a veces está ocupado, no mira hacia el piso. Yo me la paso mirando hacia el piso, porque el estado de las veredas, la mugre que tira la gente, entre lo rota que están y la mugre que tienen, tenés que mirar mirando para abajo. No soy esa persona que miran a la gente a la cara, porque tengo que mirar siempre el piso, porque nunca sabés en dónde se te puede meter el pie. Hace mucho, a mí una vez, miraba hacia la gente como mira todo el mundo y se me metió el pie en un agujero. Tuve que desatarme el zapato para sacar el zapato del agujero. No salía, se quedó atorado. Me tuve como 4 o 5 minutos intentando sacar el zapato de un agujero. Disculpe. Que estaban ahí en el piso. La otra vez, el año 2014, había un lugar que vende. Un día voy a subir un video mostrando el lugar, pero a veces no me animo a filmar ciertas cosas, no soy tan valiente para filmar, pero algún día lo voy a filmar, pero ya está soldada la tapa. Hay una tapa, la toqué así de milagro, no me caí en un agujero enorme, un pozo enorme, terrible el agujero que había. La verdad que no me lo comí de milagro, si no estaría ahora. La verdad que me salvé de culo, o de pedo, como ustedes quieran decirlo. Pero ahora yo toco la tapa, está soldada. Pero no, siempre me va a quedar ese miedo de que cada vez que veo esa tapa, por más que esté soldada, me cruzo de vereda. Porque me llevé un susto. Tocar así una tapa y que se mueva. Menos mal que la gente no sola. Yo me quejé un montón. Le dije a un montón de gente, mirá la tapa esa. Y otra gente se quejó al negocio. Porque esa tapa le pertenece al negocio. Y ahora la soldaron y ahora que quedó bien, pero nunca me voy a olvidar el susto que me llevé, que hice así la tapa y hice el pie, dije. Y nada, aparte de eso, ya que fue hace mucho, hoy vi, ya sé que no me van a creer porque no le saqué una foto, porque en realidad no le podía sacar una foto porque estaba muy ocupado, estaba con un perro. Igual el perro no es mío, es el perro de una amiga. No vamos a decir el nombre del perro ni el nombre de la amiga. Era un perro de una amiga, lo estaba cuidando y veo que una chica me sonríe, una chica muy linda, muy mona. Bueno, hay muchas chicas lindas, pero esta no me sacaba la vista de encima. Y yo agarro y miro, viste, cuando una mujer no te saca la vista de encima, ¿qué hace uno? Se dobla y mira porque dice, bueno, le cae bien, y uno mira y saca una sonrisa como diciendo, bueno, así simpática, bueno, gracias por mirarme, ¿no? Y me miraba. Yo no saqué el celular para sacar una foto, porque con el perro este que tira para todos lados, me hubiera tirado el celular a mierda, me quedo sin celular. Porque hay perros que tiran mucho, esta tira muchísimo. Y era Zaira Nara. No Wanda Nara, la rubia.
Zaira Nara, la que sale en las propagandas. No me acuerdo una propaganda ahora, pero que sale, ahora la acabo de escuchar recién, una propaganda que ella hace. Bueno, ustedes ya conocen. También tuvo el programa de Moria, están los programas de televisión, ¿viste? Desfila, ¿viste? Bueno. Va a algunos boliches de alta gama. Bueno, yo esos lugares que no voy. Bueno, vos no voy a entrar en detalle. Y me la vi en la peluquería, en una vidriera, y cuando me mira, yo me quedo, ¿viste? Porque está Zaira Nara. Entonces digo, no, me doy la vuelta, capaz que sea de mía. Me doy la vuelta, paso nuevo, era Zaira Nara. Bajó de un auto, no sé qué auto. Yo cuando... Y entró muy rápido, no la vi, fue todo muy rápido. Lo único que me acuerdo es que estaba sentada y le estaba haciendo un peluquero a la planchita. La próxima vez que la veo, le voy a sacar una foto. La voy a sacar una foto para que me crean que fue Zaira Nara esa peluquería. O era Zaira Nara o era alguien muy parecido a Zaira Nara. Pero para mí, o era alguien muy parecido, pero para mí era Zaira Nara. Bueno, igual lo lindo es tener la foto al lado de esa persona, sacarle una foto y decirle, o filmarla, mirá, en esta peluquería va Zaira Nara. Además no sabía si filmarlo o no, porque capaz que ella después se ofende, mirá, me está filmando, ¿por qué me está filmando? Viste, viene esa polémica, viste, no quiero quilombo, viste. Pero la próxima vez la filmo, viste. Pero no sé, no se me dio la idea por filmarla, viste, estaba muy ocupado, viste, uno que está por la calle tiene que estar atento en la calle, no estás atento a la gente. Yo por lo general no estoy atento a la gente, pero era Zaira Nara, estoy seguro, no creo que sea alguien que se parezca a Zaira Nara, pero era Zaira Nara. Estaba sentada ahí en la vidriera, porque es una peluquería con mucha vidriera, una peluquería muy linda. Tampoco voy a decir la calle porque si le digo la calle de qué peluquería la vi, después no va a querer más. Y obvio que yo no voy a decir la peluquería porque la quiero ver y me quiero sacar una foto con Zaira Nara, ¿viste? Y si le puedo pedir un autógrafo, mucho mejor, pero no se dio la oportunidad. Estaba dentro de una peluquería y no iba a entrar y decir, che, Zaira Nara, ¿te querés sacar una foto con...? No iba a pedir una foto ni tampoco un autógrafo porque estaba en la peluquería y no me lo iba a dar. Se estaba haciendo el alisado permanente, que era con la planchita y otro producto que se hace con formol. No, ya sabemos que el formol no es bueno para la salud, pero no voy a entrar en esos detalles porque siempre paso por ahí y después no quiero que los peluqueros, ay, vos estás hablando mal de nosotros, no quiero quilombo, ¿viste? En realidad lo sé. En realidad sé, lo sé, pero no quiero quilombo, ¿viste? Yo no voy a hablar del formol, y ni tampoco de los tratamientos que hacen en las peluquerías. Solamente lo que quiero contar es que vi a Zaira Nara y me sorprendí. Así que, a pesar que estaba re mal humor porque me había caído, lo mejor que me pudo haber pasado en el día es la sonrisa de Zaira Nara y la mirada de Zaira Nara. La verdad que me confortó después del porrazo que me di por ese idiota que dejó una bolsa ahí. Y digo, la gente no puede ser limpia de las bolsas, sacarlas en el medio de la calle, la gente no es muy limpia, ¿viste? Igual no todos son igual, hay gente muy limpia, gente muy sucia, gente más o menos. Así que nada, me duele un poco la rodilla, obvio, pero bueno, ya mañana voy a estar bien. Así que nada, le mando muchos saludos. Este otro más de mi video, otros tanto de mi video que más que subo. Si les gusta el video de lo que vi a Zaira Nara, denle un me gusta. O escriban su comentario qué opinan. También hace mucho, vi a Mateico, hace mucho, cuando era más chico, vi a Mateico, me saludó, tan hace mucho. Él capaz que no se acuerda de mí porque ya pasó mucho tiempo. Vi al de CQC, al pelado, eso fue más reciente. Y a esta chica muy bonita de pelo negro que trabaja con el pelo, que hace que sea el juego de la pelotita. Un familiar mío se habló con él, le pasé el teléfono para que hable con él. También vi a Natalia Oreiro, personalmente. La vi, muy linda chica Natalia Oreiro, un bombón. Hace mucho que no la veo ahora, pero me gustaba mucho como trabaja. Así que cómo trabaja y cómo sigue trabajando, pero ahora no la estoy viendo mucho en la tele. Pero bueno, le mando saludos de acá, de YouTube, que todo el mundo entra a YouTube. Y bueno, y saludos para toda la gente que mira los videos de Germán Garmendia. ¿Por qué estoy todo el tiempo hablando de Germán Garmendia? No por nada en especial, sino porque vi su video y me cayó bien nada más. Y hablo como hablan toda la gente que le cae bien a alguien. Así que saludos.